Ya puedes escuchar la nueva canción Trilita de Agua, el trapero ruso haciendo música en español que vino para quedarse. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar clic al enlace que te dejo en la descripción para que pases a escuchar la canción completa en su canal oficial de YouTube y le dejes tu comentario. Eleni Tavares, mira, la voy a hacer corto y le voy a explicar a toda la gente. Este pibito es un pendejo inmaduro, ¿sabes por qué salté por Pablo? Porque vos lo que hiciste es poner adelante a la gente para que saquen ese tema que tenés con él para ganar más plata, ¿eh? ¿Sabes quién te dio, te dio pauta? Pablo pegándote con una maldición. No tenés un fit, cabrón, ¿sabes? No tenés un fit, cabrón. No te respetás ni vos mismo. O sea, lo regalaste a Pablo por sacar una canción más, que ¿cuánta plata te iba a dar? Traicionaste un colega, eso es de feca, solo más feca que hay. Y mira la respuesta que me ponéis y le sacás crincho: ¿qué tenés, cinco años, cabrón? Me da pena, pena, querés figurar. Y le voy a decir otra cosa: sea más inteligente el público. El público argentino les da muchísima escucha a todo el habla hispana y ustedes no se lo devuelven nunca. Va, ustedes no, vos, los arandados como vos, tenés que ser más humilde y respetar. Hay otros artistas. Hay otros artistas que son hiper agradecidos con el público argentino, porque cada vez que ustedes ponen un pie acá, Argentina los recibe con los brazos abiertos, ¿eh? Y en ningún momento nos creemos mejor que nada ni nadie. La escena urbana acá es así de chiquita. En Puerto Rico el género urbano es de los más grandes de todo el planeta. Entonces, ¿cómo me venía a discutir de qué? ¿eh? Bobo, ¿qué querés guerrear? Hagamos una tiradera, guacho, ¿te da para escribir? Hagamos una tiradera, voy yo, cabrón. ¿Querés eso? Para ver si escribo o no, para ver si rapeo o bien o no. Estúpido, el dildo de qué? Barría como un nene infante, de, de kinder, como dicen ustedes. Ey, mi gente argentina, de verdad, tenga más consideración a quienes le hacen escucha. Porque estos cabrones no lo agradecen. Vienen de afuera pensando que se pueden quedar con todo. ¿Sabes por qué? Porque su industria es más grande, pero no. Ya está, amigo, en Argentina nos defendemos bien piola. Los artistas independientes que nacimos del tramo no sabemos cuidar solo, ¿sabes? Así que andar a grabar a tu estudio es que tenés pago en Miami. Cabrón, no puedes entender que uno puede tener más aspiraciones que ser famoso, comprarse un auto o estar con una buena mina. Hay gente que nos buscan otras cosas. Que nos gustan otras cosas. Estamos buscando otra cosa en la vida. Vos sos un producto, una planta de industria, un producto armado, cabrón. Ni tu cadena te la debe haber comprado. Tu cadena seguro te la fían un rato, te la apretan un rato para los videos. ¿Eh? Imbécil, inseguro de vos mismo. Y lo vuelvo a repetir, no pasa por este cabrón pasa porque nos demos cuenta de que el público argentino es lo mejor que hay, loco, y hoy en día en género urbano representa demasiado y ustedes le dan muchísimo, escucha a todo el mundo, entonces se merecen amor, y que él venga a decir y a mezclar que con los trapper argentinos no sé qué, no se lleva con ningún trapper argentino él, lo hace para ser amarillista y me rompe las pelotas a eso. ¿Entendés? Y yo nunca me voy a callar lo que pienso, así que si alguien le molesta, empieza a acostumbrarse. Y ustedes tampoco tienen que callarse lo que piensan. Obvio, sin faltar el respeto, además. Y si yo falté el respeto, fue porque me pareció que lo que habían ellos, de hecho, ellos eran una mierda, una basura. La... Realmente no sé. Realmente tengo varias opiniones, pero las voy a compartir con ustedes. Ustedes son mi familia. Porque. No tengo más nada que hacer. Estoy abur... Me... Tienen suerte que estoy aburrido. Pero mira, realmente, eh, la calle tiene su código. Creo que una vez tú entras al código, al código de la calle, que no es otro que, que tú no choteas y punto. Tú o sea, no, no choteas tu trabajo. Los problemas personales son los problemas personales, pero tu trabajo. No, de ahí no se habla nada, ¿me entiendes? Nada, nada. Tú no le eres leal a una persona que te choteó a ti. si ¿sí me entiendes? Si te chotean a ti, pues ya, no sé, si sí, no sé, y no sé, no sé. Ni siquiera supiera, no sé, no, no, yo, en mi código está, te metiste en ese negocio, mejor vela con quiénes son las personas que te rodeas, porque lo personal no se puede meter en el negocio. Yo, yo quiero dejarle saber a mis fanáticos más que todo, más que, más que, o, o más bien a los artistas nuevos que están empezando, que no se dejen confundir porque una persona tuvo dos millones de, ahí lo estuvieron viendo, lo estuvieron viendo, ¿me entiendes?